Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Luisao? ¿Cómo estamos, tío? Estamos con Luisao, Fuerza y Pierna, ya lo conocéis, nuestro amigo youtuber murciano. Bueno, ¿qué? Esto de Fuerza y Piernas, ¿por qué? ¿Por qué YouTube, tío? No lo sé, mira, bueno, sí, verdaderamente el origen está en un móvil, ¿eh? El origen está en un móvil que me compré, que tenía una cámara, pero era un móvil bastante bueno, un Sony de esos de última generación, que hacía super slow, hacía un montonazo de cosas, y decidí, digo, voy a grabarme aquí unos planos, empecé así tonteando, ¿no? Y ese año llevaba ya un par de años corriendo, había hecho alguna media maratón, y ese año dije, me propuse grabar la maratón de Murcia, el entrenamiento a la maratón de Murcia. Y empecé a grabarme, fue en verano, recuerdo perfectamente que fue en verano, y grababa, iba con mi móvil nuevo por ahí, por el puerto, por vías verdes que había por allí, por Torrevieja, fue en Torrevieja. Y la verdad es que me entretenía un montonazo contando mis locuras. Y fue, o sea, grabé todo ese verano sin subir nada a YouTube, no tenía conexión en la casa de la playa. Y cuando llegué a Murcia empecé a subir capítulos, que yo creo que subí incluso unos 20 capítulos así, poco a poco, ¿no? Lo iba racionalizando, racionando, mejor dicho, y veía que la gente le encantaban y me ponían, tío, que no sé cuánto, qué bueno, lo que me he podido reír. Y fue a partir de ahí ya decidí, digo, bueno, voy a subir un vídeo a la semana. Y iba subiendo vídeo a la semana. Después tenía a mis amigos ya fritos con la cámara. Me decían, tío, guarda la cámara. Es que lo que nunca sabe nadie es que YouTube al final siempre al principio son los amigos, ¿no? Ya te digo, sí. Al final, que vas contando las visualizaciones. Ya te digo, al final, claro, tío, al final yo me acuerdo perfectamente que en ese septiembre hay un vídeo que lo digo que tenía 7 suscriptores. Y estaba diciendo, estaba partiéndome el culo con otro colega. ¡Chacho, que tengo 7! Sí, que era mi madre, mi hermano. Y dos amigos más. Bueno, ¿qué lo diría? O sea, decir, hostia, tengo 30, 40 visualizaciones, decir, hostia, tengo 90.000 como Reto Kipchoge, ¿no? Ya te digo, exactamente. Hostia, bueno, el Reto Kipchoge es que si te lo llegan a decir que tú llegarías a tantas visualizaciones en un vídeo, ¿a que no te lo crees? No me lo creo, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Es que no sé, tío, fue el Reto Kipchoge verdaderamente el que me ha, digamos, lanzado al estrellato, tío. Fue una locura, así que se te ocurre. Incluso sí. No recuerdo muy bien ni cómo se me ocurrió, si te digo, bueno, la verdad. Pero yo creo que, en verdad, si lo piensas, es algo que dices, bueno, pues ¿por qué no puede ser intentar hacer un kilómetro? Quiero decir, que luego lo han hecho marcas, le han hecho cosas, ¿eh? Sí, exactamente, después... Fue todo una idea que yo incluso me surgió ese mismo día, ¿eh? Claro. Corriendo, digo yo, hostia, voy a intentar correr un kilómetro, a ver qué pasa. Y después ya el lado cómico que te va saliendo de forma supernatural, porque mucha gente dice, acho, ¿cómo decía eso? ¿Cómo decía lo otro? Y digo, si ni me acuerdo, tío, lo que decías, ¿qué me voy a acordar? Yo lo he visto, tío, te soy sincero, yo lo he visto, no una vez, lo he visto 3-4 veces, y hasta se lo enseñaba a Carmen otra vez, y me he partido, ¿eh? Pero en el buen sentido de la palabra, ese tío me río como diciendo, joder, tío, qué cabrón, tío, qué bien intentando. Ya. Sí, fue una locura que hace. Y después, siempre yo creía que iba a hacer lo mejor, ¿no? Pero entre la cámara, el que va jadeando. Claro, y después piensas. Y que es un ritmo importante. Y después piensas que, hostia, que estás grabando. Es decir, estás grabando en una grabación, tú no puedes dejar momentos sin hablar. Claro. Porque eso es aburrido, ¿no? Imagina ir a 2:52 hablando, es que. Y entonces cogí y digo, hostia, hay que rellenar huecos, pero claro, al final eran palabras sueltas, las tato, voy pegado y pocas cosas más. Claro, ¿sabes? Bueno, ese ritmo tampoco es que pises mucho, ya te digo, tío. Pises en parar ya. Y exactamente, estás deseando pararme y tacos, te salen palabrotas. ¿Y qué te voy a decir? Tu mote, ¿no? Como el mío, si no hay dolor, entonces Fuerza y Piernas totalmente. Fuerza y Piernas, ¿no? Pues eso, pues yo qué sé, esos dos primeros años que yo corría, siempre la gente decía, venga, mucha fuerza, venga, hay que tener piernas. ¿Sabes? Entonces yo pensando así un poco, pues uní Fuerza y Piernas, que al principio el canal lo llamaba Fuerza y Piernas y vi que a lo mejor la gente no te conocía por tu nombre, claro. ¿Sabes? Me llamaban Fuerza y Piernas y digo yo, hostia, entonces voy a colocar mi nombre de guerra, que siempre ha sido Luisao Fuerza y Piernas, y quedó así chulo. Pero vamos, que Fuerza y Piernas fue eso, un poco de la vivencia de las carreras. Ah, también es una filosofía, ¿no? Al final, porque al final es también, quiere decir que, pues bueno, que a veces hace falta, aparte de piernas, también sí. Un poco de fuerza, ¿no? Claro, a nivel mental de... Sí, es una mezcla un poco de todo, ¿no? De fuerza, esa fuerza que siempre tienes que tener. Y lo de cambiar el nombre del canal creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Todos hemos cambiado, hemos modificado algo, porque al final cuando empiezas lo haces muy como que... ¡Ah!
A lo loco, sí, y claro. Luego ya cuando, ves que algo funciona, pues dices, hostia, pues voy un poquito a ordenarlo o a corregir un poco el nombre. Sí, a perfeccionarlo. Y además, no, lo he usado yo, mira, ese nombre me viene de muy atrás. Yo creo que fue de la universidad. Así, con estas cosas de colega, ah, yo soy Luisao y... Lo típico, ¿no? Y a partir de ahí, Luisao, después yo he hecho mucho hockey sobre patines en línea y siempre Luisao me ha acompañado. Luisao y el número 55 me han acompañado siempre, ¿no? Muchísimo. Pues claro, y... tú cuenta, ¿no? ¿Tú qué estudiaste? ¿De qué trabajas? Bueno, yo estudié magisterio de educación física, vamos a... Estoy ligado al deporte prácticamente de toda la vida, igual que tú, desde que naces prácticamente. Y bueno, colegio, instituto, deporte, magisterio de educación física, licenciado en educación física. Y bueno, en La Coruña estudié la licenciatura, que un saludo a mis amigos de La Coruña. Los gallegos, buena bien, gente, muy buena ahí gente. Ahí tienen la carrera esa Costa de la Morte, ahora hacen la de 3 días, que es más sostenible para los demás. Y nada, volví a Murcia, oposiciones a magisterio. Y ahora estoy en un colegio de primaria, trabajando allí fijo. Y la verdad es que muy a gusto de poder transmitir el deporte. Y también mando un saludo porque tengo al colegio revolucionado últimamente. Eso es bueno. Sí. Ah, mira, yo cuando entreno niños y eso, y los niños cuando ven que eres YouTube y te siguen en YouTube y te comentan, me dicen, oye Julio, ¿y cómo estás de la lesión? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que me diga esto un niño, ¿sabes? Pero eso es bonito porque al final es lo que yo os digo siempre. Sí, los niños, más que por escuchar, es por el ver. Entonces, si a ti te ven que llevas una buena filosofía, que tu filosofía es positiva, que la actitud es positiva, que hay más que fiesta, etcétera, que sí, hay también el sacrificio, la constancia, el disfrute, el que te salgan bien las cosas, pero también que a veces no salgan bien. Sí. Todo eso, al final, yo creo que es algo muy bonito para los niños, porque es una filosofía de vida que están viendo, no solo en el ámbito deportivo, sino en la vida. No solo los gamers, ¿no? Efectivamente. Sí, últimamente, pues eso, tengo revolucionado todo el colegio. He visto tu vídeo, tu último vídeo, no sé cuánto. Claro. Y yo pienso, digo, bueno, para que estén viendo otro tipo de cosas, por lo menos que vean, que me vean a mí corriendo y sacrificándose, claro. Y entrenamiento, cosas sanas y nada. Muy bien. Bueno, y entonces, pues como hemos dicho, tú eres de Murcia, sí. Eres youtuber, también tienes tu Instagram, tu Twitter y esto. Sí, todas las redes sociales. Y bueno, cuéntanos un poquito tu currículum deportivo, por decirlo así, lo más importante. Bueno, currículum. Cositas que hayas hecho, por ejemplo, sabemos que hace poco hiciste la Falco, que sí, lo hicimos juntos. Sí, Falco, he corrido Maratón Valencia, estamos en Sevilla ahora mismo, claro, tenemos la FIBE ahí detrás. ¿Y cuántas maratones llevas, por ejemplo? Esta ya es la tercera. La tercera es maratón. La tercera. Bueno, ya son tres, ¿eh? Son tres que, como digo yo, pican. Pero tú también corres por la montaña, también es un compañero. Sí, también soy trail runner, he corrido la Falco, he corrido la larga de la Falco, la larga. La que corrí yo también, ¿no? Sí. Era más larga aún, ¿no? La de 80. Yo he corrido la maratón de la Falco. Ah, la maratón, verdad. También he corrido la ruta de las fortalezas, que es una carrera muy famosa en Murcia, que es de 53 kilómetros, dos veces. Y ojo, Luisa nos avisó que Murcia era duro. Y era duro, ¿eh? Sí. O sea, y no llovió. O sea, yo no me quiero imaginar el día ese, en la carrera que cuando tú la tuviste que hacer, con toda la lluvia y todo el barro. O sea, eso tiene que haber sido brutal. Ese día fue, vamos, eso marcó un antes y un después. Yo creo que desde allí no he vuelto a correr un maratón de montaña. Me he dicho, ¿qué hago yo en la montaña? Bueno. Y nada, trail, asfalto también. Vamos, hago un poco de todo. No es que me centre en el asfalto. Ahora me centro en el asfalto porque es maratón de Sevilla. Maratón de Sevilla. Pero me gusta, te tengo unas ganas, sí, no me pilla lejos, pero tengo unas ganas increíbles de volverme a la montaña y seguir disfrutando la montaña, porque correr en la montaña es totalmente diferente. Hombre, claro, otro rollo. Es otro rollo, desconectas más de tiempos, miras más el tema de lo que es la naturaleza, el contacto, claro. Los olores. Yo, por ejemplo, te vas a reír, pero en Ibiza hay una época, obviamente es antes de verano, que cortan, ¿no?, todos los árboles y los dejan. No todos los árboles, o sea, los árboles que tienen que cortar. Sí. Y pasas por el bosque y sientes ese olorcito, ¿sabes? Sí. Como cuando llueve y la humedad. Son olorcitos. Sí, y digo, otra cosa diferente. Y eso, y seguimos aquí corriendo, yo creo que va para largo, ¿eh? Va para largo. Sí. Yo he ido cambiando mucho. No hay edad para correr, ¿eh? Lo estábamos hablando el otro día en Ibiza. Hay un hombre, bueno, un hombre, un gran amigo, un compañero, que tiene, se cumplió 64 años. Y en 10.000 me pegó el sprint, me adelantó, hizo 38 y poco. Y ahora en la media maratón esta que hicimos ahí de trail quedó el tercero. O sea, hostia, 64 años. Y corre descalzo y todo, ¿eh? O sea,
Es un tío que cuando lo ves dices, hostia, ¿dónde? Yo se lo digo siempre, ¿dónde has firmado? ¿Dónde hay que firmar para estar como tú con tu edad? Digo, porque yo tengo 27 años y digo, hostia, tiene más del doble de mi edad. Ya te digo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Ole, sí. ¿Sabes? Pero también el trabajo, la constancia, muchos años, cuidarse y muchos años, y sobre todo lo que te va quedando atrás. Si llevas 10, 15 años, te va quedando un fondo de armario, como dicen. Y cada vez estás mejor. Obviamente yo no afronto esta tercera maratón con las mismas expectativas que la primera. Claro. Porque tienes ya un bagaje. La primera todos vamos a terminar. Sí, exactamente. Y la segunda ya dices, voy a trabajar mi tiempo. Y es así. Y ya, sí, y ya sí, es a un... A partir de ahí ya es que te marca... Al final el asfalto siempre... Al final es mirar ritmos. Sí, el asfalto es muy... Es así. Yo el otro día subí un vídeo recordando la maratón de Sevilla. Sí, te vi, te vi. Ahí era el corredor... Yo soy un corredor popular, pero ahora es como que no lo tomamos más a lo profesional. Sí, sí. El hidrato, que si el material, la nutrición, tal. Pero yo ahí no sabía lo que era un gel. Yo ahí no sabía nada. Pero nada. Y lo único que pensaba es que tenía que comer mucho para intentar aguantar eso. Y que tenía 6 horas para terminarlo. Entonces, era muy bonito porque era dos amigos en lo que dicen, voy a intentar hacer una maratón. Sin haber entrenado ya casi. Te digo que vale. Que a ver, que igualmente en esa época igualmente hacía algo de triatlón, aunque no fuese muy de esto, que tenía, ¿sabes? Sí, sí, algo de motor dentro, que no venía de no hacer nada. Pero el espíritu se notaba que era muy, muy popular, ¿no? Sí, sí, sí. Me da igual, me muero. Pero ya te digas, se le ve ahí, llegas muerto. Sufriéndolo, ¿sabes? Pero dices, hostia, qué guapo. O sea, y que digas, voy a intentar hacer sub 4 horas y que vayas a 3:40 y digas, hostia, tío. Ya te ¿sabes? Eso fue... Pues sí, sí, te vi. Eso, bueno, sí, pues, es verdad. Y lo que me extrañó, tío, es que grabaras, tío, como si estuvieras grabando hoy, tío. Y no era youtuber ni nada. Tío, yo me quedé flipado. Digo, si es que parece hoy. Pues parece mira, hoy, yo tío. El primer vídeo que tengo, que ese no lo tengo subido, es de la maratón de Valencia. Con el móvil, como tú decías antes. Sí. Así. Sí, sí. Que lo hice. Yo la semana anterior tuve una pelea cuando yo luchaba en Valencia. Yo luchaba allí y vivía allí en invierno. Y me dijeron, no tienes huevos a hacer la maratón de aquí de tal. Estamos hablando de hace 6 años, ¿eh? Y dije, hostia, ¿no hay huevos? Toma ya, iba con unos tirantes Kalenji de esos de calor, unas mallas de Kalenji. Y me acuerdo que intentaba, voy a intentar aguantar hasta el avituallamiento. O sea, yo lo más que voy a correr eran 12 kilómetros hasta el avituallamiento. Y hice 4 horas 20 o 4 horas 15. Y dices, coño, para no haber ya corrido te digo, nunca, hostia, hostia, tampoco está mal del todo. Hostia, qué va. ¿Sabes? Pero hostia, es que ahí está lo más primitivo. Cuando a veces la gente me critica un poco, ¿no? Y porque soy un poco duro, por ejemplo, hostia, pues un tío que haga la media maratón en más de 2 horas no debe de hacer una maratón. Sí. ¿No? Y mucha gente me dice, joder, es que no todo el mundo es profesional, tal. Digo, coño, yo mismo soy de los que ha hecho las cosas mal, por eso lo digo, porque sabiendo ahora que puedes terminar con las piernas hinchadas bien, pero no terminas ni con fiebre, ni parapléjico, ¿sabes? Es decir, entonces, sabiéndolo eso, pero a veces la gente se piensa que tú has nacido sabiendo ya correr una maratón en 3 horas y poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no es así, todos hemos empezado de abajo. Ya te digo, desde muy abajo además. Y ese vídeo cuando lo encontré en el disco duro, digo, esto lo tengo que editar ahora y publicarlo. Muy bueno. Y porque he cortado muchas cosas, porque salimos de borrachera, con cervecita, con... Bueno, pasa que dije, esto no lo puedo poner, esto no es un ejemplo, que no ve mucha gente y niños y de todo, hombre. Ya te digo. Bueno, y lo último ya... También, sobre todo, el correr lo que nos ha dado es también la amistad. Sí, Julio, que eres de Ibiza, yo soy de Murcia, claro, y estamos aquí en Sevilla y hablando, y que te hayas venido para Murcia a correr al Falco y estemos por ahí, por mis calles, por mis montes. Pues. Y volveré a venir a verte, porque para el Ultraman paso por ahí. ¡Hostia! Así que igual hago un pause para un comer. Un pause de recovery, recovery. Antes de ir al Ultraman voy a pasar, que lo vale, sepas. Vale, pues nada, ahí te esperaremos. Pues nada, Luisa, muchas gracias, tío, y que mañana, tío, disfrutemos. Exactamente. Y la medalla, que es muy chula. Sí, ayer justamente me encontré, no lo grabé porque es que tampoco se puede grabar todo, me encontré a la Bel Antón, muy buen tío. Creo que hay una charla coloquio ahora. Sí, ¿no? 12. Muy buen tío. Además, bueno, ya lo conocimos un poquito también en el canal de Javi. Sí. Muy buen tío y hostia. Ya, ¿no? Y no, además vino y. O sea, que dices, hostia, se nota que es súper, ¿sabes? Super que en la época que ellos corrían, el correr era como. Yo qué sé. Una banda de locos, tío. Sí, como que no y se después, y de así gané, que llegó a ganar el campeonato del mundo. Hombre, el último, bueno, lo dijo en el vídeo de Javi, el último blanco en ganar un campeonato del mundo. Sí. Y además, ayer vi un reportaje en el que en el europeo de Helsinki, que están allí las medallas en la expo, que lo tenemos grabado. Son fueron los tres españoles primero, sí, y tercero, Martín Fid, bueno, no me sé el nombre, pero los que yo vi el vídeo y se me ponía por el punto y decía, joder, tío, ¿sabes? Sí, que sí, hostia, sí. Guay, ¿sabes? Guay. Sí, sí, que sí. No le quitamos el mérito a nadie, que aquí, pero que es bonito. Sí, ¿sabes? Sí, es bonito. Yo siempre soy, como digo, para mí, a mí me ha el deporte tiene que ser justo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ganar el que...
tiene que ganar el que se lo merezca. O sea, el que ves que ha hecho una mejor carrera, el que... No de esto de que muchas veces... Por ejemplo, yo algo que veo muy injusto es el tema de las competiciones de marcha. ¿Tú has visto alguna? Sí, sí, alguna. A mí me ha parecido muy injusto. Hay un chaval de Ibiza que muchas veces hace europeos y tal. Y claro, y a lo mejor va el segundo y de repente hace un error, levanta un poquito más el pie, a 100 metros, y eliminado. Y dice, pero si va segundo en un europeo. Ya, tío. O sea, son cosas que dices, joder, tío. ¿Sabes? Sí. Que hostia, después de tanto tiempo. Y corre, corren rápido, ¿eh? Los 50 kilómetros. Sí, también, a 4 el kilómetro, creo. Ojo, ¿eh? A 4 el kilómetro. Ojo, Hay un murciano también muy famoso, ahora mismo, ¿sí? No sé, sí, claro, ha sido campeón de olímpico, no, hostia, sí, no, del mundo. Hay gente muy buena y no se le conoce. Sí, en la marcha sí, en la marcha sí. Pues nada, tío. Bueno, Julio. Vámonos a recoger el dorsal. Venga, chicos, vamos. Hasta luego. Hasta luego.